Gracias por continuar con nosotros. Pues luego de ver estos videos que nos mandaron los del Zoológico Nacional, pues nosotros vamos a hablar sobre un importante tema de la celebración, que son 45 años del Centro de Rehabilitación CARA. Y pues para hablarnos de esta conmemoración de estos 45 años se encuentra con nosotros pues don Rolando Guevara de dicho centro. Buenos días, coméntenos un poco sobre esos 45 años, pues esa trayectoria que han venido teniendo el Centro de Rehabilitación CARA. Buenos días, gracias por la invitación. Sí, fíjate que llegar a 45 años es una gran dicha pues como centro, porque somos el centro pionero pues de los tratamientos, por decirlo algo así. Uh-huh. Y hemos visto durante estos 45 años de que la verdad de las cosas, de que las adicciones no se han terminado ni se terminarán ni nada de eso. Entonces, en el centro han pasado generaciones tras generaciones tras generaciones, generaciones. Imagínate, 45 años ya salvando vidas, observando a las familias que se han recuperado, los pacientes que han regresado a sus hogares. Es algo maravilloso, pues, en todo el sentido de la palabra, porque hemos visto de que hay centros de que inician, ¿verdad?, eufóricamente, pero de repente, pues, observamos de que los centros, pues, desgraciadamente, pues, tienden a perderse o cambian su ideología, cambian su tratamiento, y entonces las personas que andan buscando ayuda prefieren, pues, un tratamiento que sea de trayectoria, pues, como nosotros, porque ya tenemos 45 años, y entonces hemos escuchado comentarios, fíjate, porque uh-huh. Es que ustedes dicen, ya tienen mucho tiempo de estar atendiendo, y ese ha sido pues un motivo para que las personas y familias que necesitan ayuda, pues lleguen a nuestro centro, ya, y fíjate, hemos avanzado tanto en instalaciones, hemos avanzado bastante en lo que es atención, también porque nosotros en el año 2002, ¿verdad?, fuimos los centros que promovieron la primera promoción de consejeros en adicciones, auspiciado en aquella época por la AID. Imagínense, ¿ya? Y entonces, desde ahí partió pues lo que es hoy en día consejería en adicciones aquí en Nicaragua. No es porque de verdad seamos nosotros, pues, sino que fuimos beneficiados con esa capacitación, en donde fueron reconocidos muchos de los que trabajamos en consejería en adicciones, nos dieron un título que nos acreditaba ya como consejeros en adicciones. Entonces, como puedes ver, nosotros somos como los pioneros pues de la consejería en adicciones. En esa época se invitaron a otros centros de rehabilitación que hoy todavía persisten pues con su consejería en adicciones, pero de esa generación es donde parte pues la consejería en adicciones, porque antes de llegar ese método de consejería en adicciones, se promovía simple y sencillamente la rehabilitación a través de la abstinencia. Es lo que, digamos, estaba viendo, que ya usted decía, pues, que están totalmente cambiados, y en realidad, pues, yo hace años visité este centro igual haciendo o cubriendo unas actividades, y sí, pues, estoy viendo de que han cambiado bastante. En este caso, también el apoyo que ustedes le han dado a todas estas familias, a estas personas, pues, que han llegado a buscar ayuda, sobre todo, pues, con la rehabilitación. Ustedes, tal vez, nos comenta un poco más sobre esa experiencia de todas estas personas. Imagino que cada una de ellas pues tiene su propia historia de cómo llegó a buscar ayuda para poder salir de la diferente adicción pues que estaba pasando, algún tipo de consumo de drogas, alcohol. Tal vez nos comenta un poquito más sobre esas historias que ustedes siempre pues escuchan cuando llega esa persona. Fíjate que lo más importante cuando estamos entrevistando a un paciente y que tal vez llegó pidiendo ayuda, fue porque un paciente estuvo en el centro, ¿ya? Desde hace muchos años, dice, él estuvo aquí, y entonces, y vemos en nuestro archivo de que en realidad el paciente que le transmitió el mensaje a ese nuevo paciente en realidad estuvo allí, y nosotros nos asombramos cuando nos dice, y mire, su vida cambió. Porque fíjate que hay algo, cuando ya nosotros terminamos nuestro trabajo con el paciente, le ofrecemos un plan de seguimiento, pero algunas veces el paciente pues se desaparece, tal vez se va fuera del país, o tal vez tiene algunos compromisos familiares o laborales, pero
siempre nos hemos dado cuenta y sostenemos de que la recuperación se hizo y el paciente cambió. Fíjate que tenemos pacientes de 20, 25 años de recuperados y que ahí andan pues, y que hoy en día son grandes personalidades. Fíjate de que hay muchas experiencias en el entorno de todo eso. Sería maravilloso encontrarnos con alguien que diga, yo salí de ese centro, pero usted sabe, el anonimato, por aquella sugestión del que dirán, que yo estuve en un centro y todo eso, pero en realidad cuando llega una familia pidiendo ayuda fue porque alguien que estuvo allí fue el que le dijo de que ahí se recuperó, de que ahí fue tratado su problema. ¿Qué pasa en el caso, digamos, me imagino que en estos 45 años, pues, van a haber llegado hasta pareja, me imagino, buscando solución, porque no, a veces, pues, llega por sí sola la persona, pero tal vez hay algún problema dentro de la pareja y, pues, buscan soluciones. Este tema de las adicciones, pues, ya decían anteriormente ustedes de que han notado, pues, que han venido creciendo, digamos, por decirlo así, las cifras o la búsqueda de ayuda de las personas. También hablaban, pues, que no solo el alcohol es lo principal, pues, ahora de que están consumiendo. Hay muchas sustancias también que, pues, lo están combinando. Me imagino que esto ha de ser un poco difícil y también perjudicial, digamos, aún más para la salud de estas personas. En el caso de que estas personas, pues, combinan estos tipos de drogas, alcohol, ¿cómo es el tratamiento que se le da? ¿Es más diferente para aquella persona, pues, que solo es alcohol o solo droga? ¿Cómo es ese tratamiento que ustedes realizan hacia esa persona? Como nuestro enfoque es multidisciplinario, entonces abarcamos lo que es las adicciones en sí. Hemos tenido la suficiente capacidad de atender pacientes que no solamente llegan por su consumo de alcohol o droga, sino por algún comportamiento que es perjudicial para él como paciente. Por ejemplo, hemos tenido pacientes que han sido atendidos por adicción al tragamonera, a los juegos de azar. Tenemos esa experiencia también, a como hemos tenido pacientes que son adictos al sexo, otros pacientes que hemos tenido que son adictos a los videojuegos, en este caso son menores de edad. Pero cuando llega un paciente y llega con un problema que no necesariamente puede ser alcohol o droga, es atendido igual, porque nosotros nos enfocamos en atender las adicciones, no una sustancia especial, pues, o específica. Porque no existe, en ninguna parte del mundo existe un tratamiento específico para una determinada sustancia o para un determinado comportamiento. Las adicciones son generalizadas y son globales. Adicción, vaya donde vaya, tiene que ser atendido como tal, como un problema que tiene el individuo y que tiene que ser tratado desde un punto de vista terapéutico. Porque no existe un tratamiento específico como una pastilla o una inyección que le va a ayudar, no, eso no, sino a través de terapia. Ahora, me imagino que dentro de también de, pues, las terapias, todo lo que están realizando, me imagino que también van a incluir algún tipo de actividades para también ayudarles a despejar la mente. ¿Hay otras actividades que se realizan dentro del centro para estas personas? Claro, muchas actividades. Incluso hemos tenido encuentros con otros centros que llegan a compartir con nosotros, ¿verdad? Y entonces se intercambian experiencias. Tenemos actividades dentro de nuestro horario de actividades. Tenemos terapias que llegan a fortalecer la autoestima del paciente que está dentro, como por ejemplo tenemos la terapia deportiva, tenemos terapia de yoga, tenemos algunas veces llegan las terapias de acupuntura. Y fíjate que tenemos algo interesante, tenemos arte terapia, que es aprender a hacer manualidades. Los muchachos, pues, aprenden a hacer llavero en madera, aprenden a hacer dibujos en piedra, en foamy. Entonces es un abanico de actividades que tienen los muchachos dentro de nuestra institución, pues, en el quehacer diario, pues, de cada uno de ellos. Ahora, en este caso, pues, digamos, ya saliendo de su rehabilitación, pues,
pueden emprender si aprenden manualidades, todas esas actividades, pero lo importante es esto, pues que buscar cómo rehabilitarse, alguna recomendación y tal vez pues brinda los números de teléfono o la dirección para alguien que está pasando por alguna situación como esta y quiera ir al centro de rehabilitación CARA. Bueno, nosotros invitamos pues a las personas que están interesadas en ayudar a alguien que tenga un problema de adicción, ya sea una sustancia o ya sea algún comportamiento que esté perjudicando su vida, a que nos visite y ahí le vamos a hacer una valoración. Dependiendo de la valoración, así nosotros brindamos un tratamiento. Podemos hacer un tratamiento ambulatorio que va a llegar 2 o 3 veces por semana, o el tratamiento de internado que ya digamos que va a estar interno en el centro, dependiendo de lo perjudicial y también la condición en que llegue el paciente, pues porque algunas veces no quieren dejar su trabajo, pues porque como está la situación, pues también, ¿verdad? Pero sí tenemos también esos tipos de tratamientos que nosotros ofrecemos. Estamos ubicados en la colonia Miguel Bonilla, de la terminal de la 111-168, 300 metros al sur, frente al cementerio Jocote Dulce. Y los números de teléfono son el 2278-0578 y el número de WhatsApp es el 7514-4328, en donde nos pueden localizar ahí. Atendemos todos los días. Okay. Todos los días estamos atendiendo de domingo a sábado. Bueno, muchísimas gracias. Nosotras así nos vamos a ir nuevamente a una pausa comercial. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias. Envíelas a Canal 12, programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico canal12@canal12.com.ni. Redes sociales: Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube Canal 12 Nicaragua, Twitter @canal12nic. Visita nuestro sitio web www.canal12.com.ni.